Hello, hello, hello. Can you hear me? Hello, 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 hello. Yes, I hear you. Nice. Thank you. Appreciate it. Sorry for the inconvenience, pero no me dejaba entrar acá. Ya estaba conectada, pero no me dejaba activar acá el audio. So, I know it's raining in many places, so espero no tengamos problemas de conectividad por cuestión de internet, que pueda que esté dando algún problema porque pues está lloviendo, right, en muchos lugares. Pero we are going to try to do our best, okay? So thank you for being on time. Appreciate that you are, you know, with your camera and everything. So we are about to start. Just let me open right here the attendance file because it's not open. Just let me double check right here. Por algún razón, motivo, me está dando problema acá el abrir algunas pestañas de la computer, but we are going to start, okay? So let's see, what day is today? Let's start with a couple of questions. Raquel Sarai, you were very early today. So tell us, what day is today? Good evening. Good evening, good evening. Today is Tuesday. Today is May Tuesday at 6. Okay, okay, nice. Rachel, yeah, today is Tuesday, right? Tuesday, June the 6th, right? 6 with TH at the end, 2023. Okay, very nice. Let's see, Mayra Xiomara. How are you today, Mayra Xiomara? Good evening. Good evening. I'm fine. Okay, you are fine. Very nice. Okay, let's see. The next question will be for no cameras today. My goodness. Hoy sí se han revelado, mire. No hay cámaras. Oscar Davey, how are you, Oscar? Thank you for your camera. Oscar Davey? Hello, Oscar, good evening. Good evening, good evening, Oscar. So how are you? So fine, teacher, good evening. Thank God. Sophie. Hi. No sé si se escucha, pero tengo problemas con el internet también. No. Okay. El video, no sé. Go ahead. Sí, sí se escucha. Okay, voy con la pregunta. Yeah, how you feel today? How you feel today? My assistant is laying now. I come in. I come. Okay, very nice. Very nice. Thank you, Sophie. Let's see. Just a reminder, right? We are in the second week, right? The third week. Section number four. And the section number five. That's what we are working in the platform, right? So, let's start with the attendance, okay? Voy a apagar un poco la cámara porque hay problema aquí de internet y con la cámara encendida pues falla un poco más mientras paso la,
asistencia, voy a desactivar la cámara, ¿ok? Pero ya usted ya sabe que estoy acá. Okay, let me see right here. I have the file. So please let me know if you are here, Allison. Stephanie? Present. Nice, Allison. Let's see, Andrea Esmeralda. Andrea Esmeralda? No. Diana Cristabel? Diana Cristabel, no. Elba Esmeralda. Present. Nice. Gerardo José. Gerardo José, no. Hilda Karina. Hi, teacher. Nice, Hilda. Liliana Elizabeth Hernández. Present. Thank you. Let's see, Jocelyn Esmeralda Romero. Present. Okay. José Pedro Hernández. Present, teacher. Nice, José Pedro. Josué Natanael. Josué, no lo he visto hoy. Josué Natanael, no. Carla Vanessa. Carla Vanessa Bernal, no. Katy Jordán. Katy. Dios mío, se les pega la cobija. Larisa Tatiana. Okay, nice. Larissa. Mayra Xiomara. Mayra Xiomara. Okay, nice. Let's see, Mirna Elizabeth. Present. Okay, let's see, Oscar Davy. Ahí está Oscar Davy. Rachel, thank you, sir. Rachel Sarai. Present, teacher. Nice, Sarai. Saúl de Jesús. Present. Nice. Cindy Carolina. Cindy Carolina, no. Sofía Stephanie. Here. Okay, Wendy Gabriela. Present. Nice, miss. Yancy Carolina. Present, teacher. Me disculpe que no he encendido la cámara, pero vine tarde y estoy cenando. Okay, Carolina, no problem. Enjoy your meal, okay? Nice. Let's see, Ricardo Antonio. Ricardo Antonio, no está. Ricardo, ahí lo veo en el chat, ahí está, dice. Ok. Nice. So, alguien que haya ingresado antes que, o bueno, después que yo pase lista. Jocelyn Esmeralda Rodríguez. Yo también, teacher. Yo también, okay. Teacher. Ok, permítame. Vamos primero con Jocelyn Esmeralda Rodríguez. ¿Correcto? Así es, Rodríguez, ¿verdad? Ok, ¿quién más dijo yo? Levanta la manita. Yo, teacher. Diana Cristabel. Yes. ¿Alguien más? ¿Hubo un caballero por ahí? Yo, teacher, perdí la conexión durante estaba pasando la asistencia, entonces no pude, okay. No pude atender cuando usted me mencionó. Ok, Gerardo José ya tiene ahí su asistencia, ok.
No hay problema. So, ¿alguien más? Al final vamos a validar. Ya sabe usted que el que no responde al inicio, pues ahí al final siempre preguntan antes de que se vaya. Ok, just give me one moment. Okay, so let me turn on my camera. I'm sorry that I got the flu, okay? Believe it or not, so a lot of people, it's kind of sick. Yo estaba bien, pero algo pasó y me dio la gripa, okay? So I have a runny nose. Did you remember que ya mencionamos esa palabra? Cuando estábamos viendo las enfermedades. Mocoso, mocoso. Ajá. I have a runny, terrible runny nose. Okay. So, let me share the screen. Creo que sí ya logran ver la pantalla. So, we are going to finish the reading, right? So, remember that we were like doing the reading about the section 3. And that's where we stop, okay? So, por algún motivo no me está abriendo esta información en un Google Chrome libro, no sé por qué. Pero bueno, it's here, okay? So, I remember that we finished, right? That we finished the number 3 section, right? So, ¿quién era el que iba a leer ahora? Ya no me acuerdo, alguien. Quedó que iba a leer este día. Nadie va a leer. Creo que no están ahorita, o no sé. Sí, es que varios están reportando ahí, veo en el chat que hay problemas por la conexión, probablemente no están aún. Pero puedo leer yo. Ok, Esmeralda, please help us with the number 4, creo que sí logra mirarlo bien. Yes. Please. Right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the Nazi city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Okay, perfect. Let's see. We have some words right here that we need to validate and review. Let's see. Right across from Rockefeller Center or Center, it's okay, on Fifth Avenue, right? Is St. Patrick's Cathedral. It's modeled. So this is a verb. What is the meaning of this verb? When it says it's modeled after the cathedral in Cologne. So what does that mean? ¿Qué quiere decir esa oración? Modelo después de la catedral. ¿Alguien más ha buscado otra palabra ahí que sea apropiada para esta traducción? Nadie. Busquen el verbo model. So tiene otra traducción. Yo entiendo y está bien lo que dice Esmeralda, que está modelada, ¿ok? Sí. Pero, ¿alguien ha buscado ahí otro? ¿Sinónimo? Puede ser como diseñada.
Más o menos por ahí va, ¿ok? So, diseñada, estructurada, ¿ok? Porque leemos todo el contexto. It's modeled after the cathedral in Cologne, ¿ok? Que está diseñada o se basó en la construcción. Estamos hablando de la Catedral de San Patricio. No conozco, pero en las fotos y en lo que se oye es como algo espectacular, inmenso, grande. Algo que tiene un diseño, right? Entonces está diseñada o está caracterizada en la Catedral de la Colonia, ¿ok? En aquella época, ¿verdad? Los colones, no de los pesos de moneda, sino los que hicieron la colonia, ¿ok? Que vinieron de otro país a conquistar el área. So, entonces, el modelo que ellos trajeron, el diseño de esta catedral, es por eso muy famosa, por la estructura que tiene, ¿ok? So, Germany, Germany, Cathedral, Germany. Go inside St. Patrick and leave the noise city behind. ¿Qué quiere decir eso? Go inside, vaya dentro de la catedral, and leave noisy city behind. What is that? Leave voice, leave the noise city behind. Dejar el ruido de la ciudad atrás. No. Okay, that would be nice. So, si yo lo traduzco así, textual, está bien, pero acá, darle el sentido, dice, entre a la Catedral de San Patricio y olvídese del ruido del exterior, ¿ok? Deje a un lado, olvide el ruido, o sea, usted entra ahí y hay un silencio profundo. Cuando usted sale, gran ruido afuera, pues, de la ciudad donde estamos hablando, que está esta catedral, right? So look at the beautiful blue windows. These windows come from France. Okay, so that's why this cathedral is really, really famous, right? So are we okay with this reading? Yep. Okay, so I'm sorry que estoy así como que con una runny nice nose, okay? So, but we are going to continue, okay? So, si hay alguna palabra que usted haya desconocido de acá, tome nota, búsquela, anote, investigue, okay? No se quede con la duda. So, let's see if we get the questions right here. Exercise 8 says, read the tourist information. Ya la leímos. Where can you? La, la, la. Okay. So let's see the questions. Vamos a ver. Hoy es el día de las no cámaras. Okay. Saúl de Jesús. Thank you, Saúl. Let's see. Number one, where you can listen to music outdoors. Okay. No sé si se acuerdan del párrafo que leímos ayer, ¿verdad? Espero que se acuerden. So, Saúl de Jesús, where you can... I don't know the class yesterday, teacher. You were not in the class? No. Oh, my goodness. Remember. Yes, I don't understand. Okay, let's see. Le vamos a pedir entonces a... Mayra Xiomara. Mayra Xiomara, let's see. Where you can listen to music outdoors. We have four different places from New York, right? So where you can, where can you listen to music outdoors? Mayra Xiomara. Mayra. You don't know the answer, Mayra? So, no creo que tendremos que volver a leer o volvemos a leer. ¿No se acuerdan de lo que leímos ayer? Creo que fue en el párrafo 2. Ok, in English, Mayra. So, how you would say it?
Ajá, Mayra. So you mentioned, Mayra, that can be in the paragraph number 2. Okay, and that's right, it is right. What exactly, this is the Bryant Park, okay? We mentioned that in the Bryant Park, there is an outdoor cafe, and during the lunch time, it is free music, so we have some concerts, right, live concerts. So listen to music outdoors, that can be in the Bryant Park, okay? Let's see. Jancy Carolina, number 2. Where can you go ice skating in the winter? So where can you go ice skating in the winter? I will go back to the pictures, okay, para que vea acá. In the Rockefeller Plaza. Okay, I'm sorry. Yeah, you're right. Okay, it says right here that you can, in winter, you can ice skate in the rink there. So in the Rockefeller Plaza. So that's where you can ice skate. Let's see, the next question will be for Larissa Tatiana. Where can you sit quickly indoors? So where you can sit quickly indoors? I will move on to the picture, okay? The Rockefeller Center and the Rockefeller Plaza. In the Rockefeller Plaza, okay. So it says quickly, sit quietly. I'm sorry, yo no miro, and not quickly, it's quietly. You know what is the meaning of quietly? ¿Qué quiere decir esto? Deje ver si lo hago más grande. No miro, ya, yo veía quickly, but that's that, a TL, quietly. Okay, so you can sit quietly indoors. Ajá. ¿Qué es esto de quietly? Sentar tranquilo. Ajá, pacíficamente, ok. Puede sentarse en un silencio sepulcral, ok. So, ¿dónde dijimos que podíamos hacer eso? En Patrick Cathedral. Ah, ok, en St. Patrick Cathedral. You go inside and you forget about the noise. And it's a quietly place, okay? Un lugar silencioso, okay? And the last one, number 4, where can you get a view of the city? Uh-huh. Let's see, volunteers, where you can get a view of the city? In the Empire State. Perfect, yes, it says right here, you start at the Empire State. And there are many buildings, right? So it's just one building, but we have, it says, different floors, right? So we can take the elevator and it says that we will see a great view of New York City. Okay, just give me one moment. Okay, so let's see. What else we have right here? Did you have fun? This is a question, right? Are you able to identify the
the grammar terms that we have in this question. Es una pregunta, right? Desde que yo veo el signo de pregunta aquí, el question mark, ya yo distingo. Ah, esta es una pregunta. So, did you get the idea of the grammar terms that we have in this question? ¿Qué tiempo gramatical estamos viendo? Pasado, pasado, pasado. Pasado. Yes, there you go. This is simple past, okay? So, una forma fácil para que usted identifique el tiempo gramatical es el auxiliar. Did, okay? Este auxiliar, siempre que usted lo vea, quiere decir que la oración, la pregunta, el texto está en pasado, okay? ¿Cuál es el auxiliar del presente simple que usted vio el módulo pasado? Did. Do and does. Do. Perfect. Do and does. Ok. Do and does. Usted dijo allá en el módulo anterior, do you like coffee? Yes, I do. Does she... does she play soccer? Yes, she does. Ok, eso lo vio allá en el otro módulo. Do and does. Ok. So now we are going to see the did. El did es un auxiliar, como el do y el does. Solo que el did es el auxiliar del pasado simple. Ok. No se le olvide. Teacher, tengo una pregunta. Go ahead. Ah, pero al inicio estuvimos estudiando el futuro. Ah, we start the class with the be going to. Con eso empezamos, ¿se acuerdan? El be going to, donde yo mezclo el verbo to be con el futuro del going to. Ok, so usted me dice, I'm going to study English tomorrow. So that is a future expression using el going to. Ok. Ya cambiamos el tiempo gramatical. Sí, ya cambiamos. Acá nos estamos yendo al pasado. Y así, más adelante usted va a empezar a ver el presente perfecto. Present perfect, ¿ok? So, pero sí, así vamos, Rachel. Nos vamos moviendo allá en el módulo 1. Vio el verbo to be. En el módulo 2, vio un poquito de presente continuo y de presente simple. Y bueno, y vio un poquito de pasado, creo yo, pero... un brochazo tal vez. Aquí hemos visto un poquito de going to con futuro y ahorita con el did, ok, con el pasado, ok. One more time, every time that you see the did, cuando usted vea este auxiliar did, inmediatamente, hey, esto es pasado, esta oración, esto está en pasado, right? So, did you have fun? Te divertiste. No dice... do you have fun? Te estás divirtiendo. Do you, are you having fun? Te estás yendo bien. No, right? So this is, did you have fun? ¿Te divertiste? ¿Te la pasaste bien? ¿Cuándo? Ayer, el año pasado, el mes pasado, el fin de semana pasado, no sabemos cuándo, right? But this is simple past, okay? So, let's see, we have the snack shop right here, and it says that this is the top 8 things people hate to do. My goodness, okay? So remember that this is based on American, right? It says based on information from the book of lists, okay? So este es como una encuesta que tal vez le pudieron haber hecho a alguien, pero basado en cultura norteamericana, ¿verdad? Ya que el libro es americano, no es de El Salvador, ¿ok? So, but this is the top 8 things people hate to do. What is hate? Odiar. Cosas there que las personas odian hacer. Las 8 cosas que las personas odian hacer. Pero este es el top, ¿ok? Es como lo más odioso. Let's see, number one, it says, stand in line. Y creo que también a nosotros, right? Even though we are not from United States, but
we hate or we don't really like to be standing just waiting for something in a line for a couple of minutes or a couple of hours. Imagine just be there. That's not fun, right? So number two, it says do laundry. I don't know, okay, habría que preguntarle a uno por uno si está de acuerdo que estas son las ocho cosas que las personas detestan hacer, right? So do laundry, that would be the number two. No creo, pero ahí está. Then we have number three, it says travel to work. So here in El Salvador, I would say that that is like the top of the top, right? So a lot of people, it's complaining. What is complaining? Si yo le digo a lot of people, it's complaining. ¿Qué le estoy diciendo? Mucha gente se queja. Perfect, Esmeralda. A lot of people, it's complaining. That means que muchas personas se están quejando about the number three, travel to work. Why? Because of the traffic. Imagine be in traffic 2 hours, 3 hours just to go work and then 3 more hours when you go back, right? So travel to work, it's something that probably it is like the top of the top nowadays in El Salvador, right? So, o no creo que a usted le guste estar ahí en tráfico, más en un transporte público. Just give me one moment. I need to drink water. Okay, I'm sorry. So number three, that was travel to work. Number four, it says go to meetings. I don't know, I guess it's different, right? So aquí en el trabajo usted le dice, mire, reunión, hora libre, dice usted, qué chivo, reunámonos para no trabajar, right? That will depend on what you do, right? Depende de lo que usted se dedique, lo que usted haga, right? So, but right here in the book, it says that that's the number four, that people hate to go to meetings, blah, blah, blah. Number five, exercise. Yeah, probably, yeah, that one, it's something that we don't really like to do, or we say that we don't have time, right, for be doing exercise. Then it says number six, work in the yard. No sé si le gusta a usted su jardín, si tiene jardín, si lo cuida, pero based on this resource, it says that people hate work in the jar. And number seven, clean the house, okay? So clean the house. People in the US, they don't really like to clean. Normally they pay to somebody else to clean the house for them, right? Then it says open the mail. Open the mail. We don't really have mail in El Salvador, right? So es raro que le llegue. Lo que le llega a su casa no recibo. Pero así que le va a llegar una carta de algo, es un poco extraño, right? So open the mail. Probably in El Salvador would be, we hate receiving the bills. ¿Qué son los bills? Los recibos. Ok, electricity bill, water bill, las facturas, ok, eso, los bills, se le llegan a cobrar el agua, la luz, el teléfono, el internet, el cable, lo que sea que usted pague, right? So, mes a mes le llega el bill, tanto, tanto. So, probably we don't really like to, you know, receive or open the mail because we don't really have letters. We have just bills and doubts, right? So, are we okay with this vocabulary? ¿Estamos bien? Yes, teacher. Okay, nice. So let's continue.
Do you hate to do these tips? Let's see. Larissa, Tatiana, what about you? Do you think that you hate all of these themes or just a few of them? I hate cook. I don't know. You hate what? To cook. Okay, so Larissa says that she hates to cook. Okay, cook. Yeah. It's not in the list, but probably here in El Salvador, it is, can be one of the tops, right? ¿Qué más do you consider that can be something that we don't really like to do here in El Salvador? Wake up early. Okay, yeah, you're right. We don't really like to be like working very early, right? So we are like kind of not lazy, I won't say lazy, but we really like to be at home and be sleeping like at 7 or 8 o'clock at least, right? So we don't really like to madrugar, mañanear, you know, be like a morning person or like an early person. Nice. What else? What else do you think that we don't really like to do or we hate here in El Salvador besides cooking, besides getting up early? ¿Qué más? ¿Qué no le gusta? For example, in my case, I don't like to go like to the main office or government offices or alcaldías, right, principal office, to do a paper because you spend the whole morning or the whole afternoon for do a, like a simple process, right? Va una entidad de gobierno, no toda, ¿verdad? Pero algunas, y usted tiene que ir a morir al lugar porque no lo van a atender rápido, right? So, like, go to the IS, hay que, no hay que hacerle mala fama al seguro, pero usted va ahí, you need to be waiting, like, more than 4 hours, so probably we don't really like to be in those places, right? So, what else? No more. Take the bus because sometimes the bus is have a lot of people into the bus. Perfect. There you go. We don't really like or enjoy to be in the public transportation, right? Nowadays we have like that better transportation in a way, but it's not perfect, right? So we don't really like it because normally it's really crowd, so we don't really enjoy to be there. So let's see, we have a conversation right here that says I didn't study. So the conversation is between Michael and Jennifer. And it says, hi, Jennifer, did you have a good weekend? Well, I have a busy weekend and I felt a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and shopped. And then I visited my parents. So, what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study, I just watched television all weekend. My goodness, pobre prójimo, ¿qué?
¿Hubieses elegido la primera? No estudió nada, nada, nada. Cuando me fui, me buscaste en la internet. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Sí, eso dice. Basta de idiotes. Ay, Jenny Félix. Ok, ya lo puse miedo. Deme un segundo, por favor. Okay, so let's see, we are going to practice, okay? Pero antes de practicar, quisiera preguntar, ¿cuántos verbos usted se puede? ¿Se acuerdan que los primeros días mencioné algo de verbos? Yo quizás me puedo los más básicos, para ser sincera, los más utilizados. Les compartí una lista. No. Bueno, eso es importante. ¿Tendrá de casualidad usted alguna lista de verbos por ahí, de alguna o de otra manera? No, yo tengo, pero están en un libro, así de que no la puedo compartir. Vale, déjeme ver aquí, creo que tengo the top 100 verbs más usados, ok. Le voy a compartir una lista pequeña, que listas hay varias, right? Pero le vamos a compartir una lista pequeña y se lo acabo de enviar al grupo de WhatsApp. Estos son los 10 verbos más usados en inglés. ¿Por qué me hice el paréntesis? Porque mira lo que vamos. Simple past statements, regular verbs, y más adelante vienen los irregular verbs. Para empezar, yo no sé si usted ya sabe que hay diferentes tipos de verbos. Lo mismo en español. Si en algún momento usted ha estudiado la gramática en español, se va a dar cuenta que hay verbos de diferente tipo. En español creo que hay más tipos de verbos. En inglés ahorita, con que usted sepa que hay dos tipos, estamos bien. Más adelante usted puede desglosarlos aún menos. Pero en inglés, we have regular verbs and irregular verbs. ¿Ok? Verbos regulares y verbos irregulares. ¿Ok? So, ¿por qué menciono esto? Because we are about to start these grammar terms. Simple past. ¿Ok? ¿Usted quiere hablar en pasado? Tiene que aprenderse los verbos. Así de fácil, así de simple, así de sencillo. Usted no se puede los verbos en pasado. Usted no va a poder hacer una conversación en pasado. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de personas que aprenden inglés así como decimos a la brava. Esa persona no conoce de gramática. Habla inglés porque mi modo, escuchaba hablar y tenía que hablar y aprendió así a la brava, ok, pero de gramática no dominan y todos los verbos los dicen en presente, presente, aunque me esté diciendo que ayer me comí 4 pupusas, me lo está diciendo como que mire, me estoy comiendo 4 pupusas, que no es lo mismo decir que estoy comiendo que comí, ok, so simple past, it is important for you to know the grammar part, it is important, but what is like the most important thing is know the verbs. If you don't know the verbs, so you won't be able to say the sentences or talk in simple past, okay? En español, usted no se puede lo pasado de los verbos, usted no va a poder hablar en el pasado, okay? So, si usted nunca se había topado con una lista de verbos o no había caído en la cuenta de que hay que aprenderse los verbos, ahí le mandé una pequeña lista. En esa pequeña lista hay nada más 100 verbos, que son como los más usados, los más comunes, los más basiquitos que usted se pueda aprender. Yo no digo que ya mañana se va a poder los 100 verbos. Revise la lista, tal vez algunos usted ya se los puede
pero tal vez hay uno que usted diga, híjole, este no. O sea, este nivel, por lo menos 100 verbos usted tiene que manejar. Cuando yo le digo manejar, no en presente. En presente ya tiene que poderse unos 1000, ¿verdad? Sino que estoy hablando en la conjugación de verbos. Si usted se fija, el verbo en inglés tiene la forma base, base form. We have the simple past, right? The past sentence or the past statement. And we have the past participle, el pasado participio, que ese no lo hemos visto todavía, pero usted ya lo va a ver. Y antes de que llegue a ese tiempo gramatical, usted tiene que estar adelantado en los verbos. ¿Por qué? Si usted no se puede el participio de un verbo, no va a poder usar el ¿cómo se llama este tiempo gramatical? Dios guarde, el present perfect, el presente perfecto. Ok, so ahorita vamos a ver el simple past, pero si no me puedo los verbos, como yo digo que yo me jugué ayer, no es lo mismo decir I play soccer every day que yo diga I played soccer yesterday. Dos oraciones totalmente distintas en cuanto a su significado. ¿Ok? Aprendas el verbo en las tres columnas. Esa lista no se aprenda solo el verbo. La forma base, ese no. Tiene que aprenderse el pasado, el participio. Y si puede, pues la pronunciación, el significado, lo que quiere decir el verbo. ¿Ok? So in English is very important the first, okay? Vaya de 5 en 5. Yo no le digo, mire, mañana le voy a preguntar los 100 verbos. No. Lo que yo le puedo decir, vaya por lo menos de 5 en 5, agarre la lista y vea. Ya me lo puedo, pero ya me lo puedo en todas las formas, no solo en la base. Porque yo me puedo poner el verbo study, watch, stay, shop, exercise, pero el pasado de ese verbo, el participio de ese verbo, ¿cuál es? Tengo que saberlo, las tres opciones por lo menos, para que yo sepa dominar los diferentes tiempos gramaticales del idioma inglés. ¿Ok? So, no sé how you feel about verbs. No sé si estamos listos para darle a los verbos en pasado o los vamos a estudiar. ¿Cómo cree usted? También, teacher. Creo que es importante saber, que sepan, compañeros, que también la pronunciación de algunos verbos, de los final sound, es bien difícil, pero es bien importante cuando uno está hablando en pasado y algunos verbos cambian rotundamente. Ok, ya, yeah. Xiomara, that is right. So the pronunciation for the past of the birds is different, right? So, la pronunciación cambia en diferentes situaciones del verbo. Hay una clasificación de verbos, que eso más adelante usted lo va a ver, pero no está de más que desde ya usted sepa que hay diferentes tipos de verbos. Y los verbos que estamos viendo acá, que son los primeros, los regulars, so, estos verbos tienen terminación distinta y en base a su terminación es el tipo de pronunciation que le vamos a dar al pasado. Ok, so, nice. Any other comment about the burst? Ok, no more comments. So, please study the burst. Ok, vea la lista, pero véala de verdad. Empiece de 5 en 5, mañana agarre 5 verbos, anótelos, aunque sea en la mano, pero anótelos para que los ande diciendo todo el día. Lo ande diciendo en la forma base, la forma pasada, la forma participia. Y escríbalo, ya cuando los haya andado diciendo, repitiendo, repitiendo, diga, voy a ver si lo escribo. Para ver si el spelling, el writing anda bien también. Ok, so let's see. We are going to practice this conversation just one time because of the time, okay? So let's see. Oscar Davy, please be Michael. And
Sophie Stephanie, Jennifer. Please be Jennifer. Okay. ¿Puedo comenzar? Yeah, go ahead, please. Okay. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I have a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned the laundry and shopped, and then I visit my parents. So what did you do on Saturday, on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study, I just watched television all the weekend. Okay, very nice. Thank you, Sophie and Oscar David. Very nice, okay? Just a couple of words right here, okay? Busy. Well, I have a busy. Se escribe busy, right? But the pronunciation is busy. I had a busy weekend. I felt a little tired too, okay? So what else? A roommate. ¿Qué es un roommate? Un roommate. Un compañero de cuarto. Compañero de cuarto, ¿verdad? Eso se ve mucho allá en Estados Unidos, que los jóvenes prácticamente viven ahí donde estudian, right? Entonces el que vive con ellos en el mismo cuarto es el roommate. ¿Ok? Laundry. Lavar. I did laundry. What else? Test. Test, okay. Nice. Television. Weekend. Television weekend. So, let's see. Let's move on to the did, okay? Did. Vamos a preguntar, a ver si se acuerda. Le vamos a preguntar a... Solo uno, dos tienen cámara. Vamos a ver. De los que no tienen cámara. Vamos a ver, Diana Cristabel. Diana Cristabel, ¿me escucha? Okay, perfect, Diana. So what do we mention about did, okay? What do we mention just like a few minutes ago? About did. Yes, about the auxiliary did. Pueden ser preguntas, question. Okay, we can ask questions, okay. What else? Did you run in the park? Did you run in the park? Okay, that's an example, right? Using the auxiliary did as a question, right? Mm-hmm. So, nice. Thank you, Diana. Let's see. Saúl, ¿qué se me hizo Saúl de Jesús? Here, teacher. Okay, Saúl. So, let's see. What else did you remember about the deed? ¿Qué más dijimos? ¿Qué más mencionamos? Did you have I don't know, the in the church. Okay, okay. So Saul, the question is, what did you remember? Okay, that you are trying to give me an example. Y está bien, me quiere dar un ejemplo, pero mi pregunta es, ¿qué dijimos del did? ¿Qué acabamos de mencionar del did? Did es pasado. Okay, that means past. Okay, ajá, nice. What else?
did you have in the park? Ajá, did you have what? Formúleme bien esa oración, Saúl. Did you have to the park? De acuerdo, número tres. Uh-huh. Ahí le falta un verbo, ¿ok? Le falta un verbo para ponerle contexto, porque ahí si usted me dice, did you have at the park? ¿Usted tiene en el parque qué? La mejor parte de su carrera ha finalizado. Ah, ok. Podría ser, did you have fun in the park? Ahí sí. Did you have fun in the park? ¿Te divertiste en el parque? Did you have fun in the park? Ahí sí, right? So, mañana... No understand each other. Okay, no problem, Saúl, no problem. Thank you. So, déjeme silenciar aquí a Hilda Karina. Okay, so, listen. Mañana voy a preguntar, no problem, mañana voy a preguntar otra vez qué es el did. Lo primero que usted me va a decir es, oh, did is an auxiliary. Ok, did is an auxiliary and also it's an auxiliary for the simple past. Ok, the grammar tense for the did is simple past. What else? Ah, that is the auxiliary that we are going to use for all the subjects. Allá en el presente simple usted vio el do y el does, que dijimos que el do es para unos sujetos y el does es para los otros tercera persona. Aquí en el presente simple no hay ese problema. El did es para todos los sujetos. Yo digo I did, she did, we did, they did, it did. Más fácil. No es como allá el do y el does. Tengo que poner mente. Ah, do, I do, she does, right? So, aquí en el simple past, did is for everyone. ¿Ok? So, eso es importante que usted lo sepa. Did she, did you, did we, did they. ¿Ok? Todos los sujetos van igual. Y es la expresión de pasado. Yo veo en una oración, en algo, el did, esto está en pasado. Ok, me denota pasado. Tengo nice. Una pregunta. Go ahead, Rachel. En el caso para estructurar cada oración, el did se utiliza siempre al inicio, sea positiva, negativa o pregunta. That's a nice question, Rachel Sarai. And the answer is no. Mañana les voy a compartir la fórmula, así como les comparto siempre, para que usted tenga cómo formular, porque claro, en todo tiempo gramatical usted puede hacer oraciones positivas, negativas y preguntas, pero no siempre voy a usar el did, ¿ok? No es lo mismo que yo diga, I did my homework, ¿ok? Yo hice mi tarea, a que yo diga, I didn't complete, yo no hice la tarea, o did I complete the homework? Ok, pregunta. Mañana les voy a compartir bien la fórmula para que ustedes lo tengan también, ok. So yes. Time is over, but I need to validate the attendance. Rápidamente, antes que se vayan, confírmenme, Andrea Esmeralda Flores, si está acá. Present, teacher. Nice. Josué Natanael. Josué Natanael no vino. Carla Vanessa. Ahí está. Katy Cardona. I'm sorry. Katy Jordana. No vino Katy. Saúl de Jesús. No, perdón. Cindy Carolina. Cindy Carolina no está. Ok, so quedan prácticamente tres personas con sin asistencia. So time is over. Remember, we have class tomorrow, right? The same time, the same link.
So thank you for being in the class and I hope to see you tomorrow, okay? Bye-bye. Take care. Good night. Bye, teacher. Good night, teacher. Bye-bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye-bye.